We're having another sister. What? Not. Good morning. Good morning. Good morning. So, where are we gonna go first? Buenos días, chicos. El día de hoy tengo mi cita. Oh, I have no gas. I think I'll make it. El día de hoy tengo mi cita con el otro doctor para lo de mi cirugía que les contaba. So, ahorita vamos a ir a Newport Beach. Newport? How far away is that? Well, it's kind of far, 40 minutes. Oh, it sounded like it was like 3 hours away. No, 40 minutos de la casa, para allá. Y luego de ahí vamos a ir a hacernos el cabello, Aubrey y yo, porque ya tenemos la cita de hace tiempo. Where? Like at what place? ¿A dónde fui la vez pasada? Oh, yeah. Last time, oh, the girl that goes, she did your things? Uh-huh. Oh, okay, remember that girl that we went to her salon? And we brought tacos. Yeah, no, not that one. I know. Vamos a ir a otro lado. Yeah, I'm wearing my half legging kind of things. This shirt I got for Christmas. My white undershirt. My mom is wearing tiene un camo jacket con sus pantalones y su camisa. Yeah. Yep. Did you eat anything? No. I didn't either. Ok, chicos, hemos llegado a nuestro destino, o creo que este es el lugar que es más chistoso porque este fue el... it might be on the other side, Aubrey. Might be this one. Porque este es 400, ok, so creo que tal vez va a ser este lado. Pero este edificio que está aquí, este aquí fue... El segundo doctor que utilicé está en este edificio, pero pensé que iba a ser el mismo edificio. Este es el 400, este es el 360, yo creo. Pero bueno, andamos en Newport, chicos. En Newport. Mande. Sí, poquito. Enfrente de aquí, chicos, está el Fashion Island. Que es un mall que se llama Fashion Island. Pues es temprano, no van a ser las 10 de la mañana. Wait, is there a beach near here? Yeah. I smell it. Kind of. Oh, wow. Es una rata. It's a rat. Oh my. Es un ratón, chicos. Oh. Oh, pobrecito. Aubrey, I think we gotta go this way. Ven. For Thursday. Chicos, vamos saliendo del doctor. ¿Qué les cuento, chicos? Por eso me gusta visitar varios doctores, porque nunca sabes si el otro te va a gustar más que el primero, ¿no? El que trabajó en mí hace un tiempo atrás está en ese edificio, pero este que viene aquí ahorita, chicos, más tarde les cuento bien, porque tengo 10% de pila, pero me encantó, me fascinó. Súper profesional, me explicó todo así con peras y manzanas, muy muy buena gente, simpático y todo. La verdad me hizo sentir muy cómoda, así que ¿qué creen? Diles, Aubrey. McDonald's. No. reservé, chicos, reservé fecha, pero bueno, les voy a contar eso un poquito más tarde. Ahorita tengo que apurarme a darle de comer algo a esta niña, porque son las 12 del día y no hemos comido nada. Tengo que ir a... Ahorita vamos a ir a hacernos el pelo. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Dónde está? Aquí. Tenemos que ir a hacernos el pelo, así que voy a tratar de comprar un McDonald's o algo on the way. ¡Pero I'm excited! ¡I'm
you doing the thing from the video? You're like, ah! Like that? You're strong. I'm gonna put it in here. Where's your pack? Your food? Give it to me so I can put it in here. Compramos comida, chicos. No la vamos a llevar. Pero ahorita les cuento porque no puedo cargar todo. You're eating Wendy's while they're doing your hair. I know. You're like, is Wendy's gonna pay me for this? No, a ver, ¿cómo quedo, chicos? Quiero un cambio de look. I need a new year, new me. Lexi, Let's see what we're gonna do. Stay tuned. Surprise, surprise. Quédense pendientes. Thank you, mami. Chicos, Medusa aquí con ustedes. Parezco una loca, pero... Allá está Aubrey, que está lista también para su cambio de look. Are you ready, Aubrey? ¿Ah? Yeah. Yeah? Okay. I posted the thing of those little, like, the hair things on my Instagram. I put yes or no. Okay. And 63% said yes. Yes? Bueno, yo parezco una loca, chicos, así que a ver cómo quedo ahorita. Espero que, siento que voy a quedar muy guapa, porque aquí Lexi, mi amiga Lexi, ella siempre me deja muy bonita. Así que, a ver cómo quedo, chicos. It'll be like the, like you see girls when they come with like yellow and orange, like streaks and stuff like that. So pretty much the toner, it takes out or it adds the tone that you want. Like, let's say you want to take up a yellow, so you're going to put like some ashy or a blue or like a purple base. And if you want to do like a coppery tone, you're gonna put more like gold, red, copper. But if you didn't bleach your hair, then what does it do to it? Just like refreshes the color. Like if I don't tone my hair, it loses this beige. Then it'll go back to like yellowy. Oh no, but let's say the roots that were not bleached. No, I mean the toner wouldn't do anything. Oh, okay. Yeah. Because I changed my mind. Okay, so my mom's gonna leave her hair like that. Yeah. All orange and black. Yellow, like a French fry. Yeah. I can't fall or meet. I can literally fall asleep right now. I know, like when they scrub your head. Ah, oh, yes, yes. Chicos, ya vine de hacerme el cabello. Woo! Vean mi nuevo look. Vean esto, nuevo look. ¿Les gusta? I like it. No es super blonde, es como un caramelo, así. Vean, me gustó muchísimo. Voy a ver si en el futuro me pongo más güera. Me aclaré también un poquito las cejas, muy poquito, no mucho. Pero sí, chicos, este es el nuevo look. Vean. What do you think, Ruben, about my new look? Ruben. Ruben. What do you think about my look? I have to do my makeup and everything, but what do you think? Do you like it? Yeah, I might go blonde, like blonder. Summer? Like lighter, yeah. Like in a couple lighter. Months. She said it's gonna turn a little lighter. Que se va a poner un poquito más clarito, pero me gustó mucho porque no es un tono amarillo. De acá me aclaró un poquito la raíz. Vean. Es como cafecita. Aquí tengo las cejas despintadas. Pero ya lo podrán ver después en la luz, así más... más padre. Aubrey se cortó el cabello, nada más. Le hicieron un trim. And later. Y con capas. Aubrey le cortaron el pelo y le hicieron capas porque ya era justo y necesario. Oh, sí, y más adelante vamos a ir a ponernos a ella unas extensiones aquí chiquititas, nada más para que. Porque trae ganas desde hace tiempo. Y de esas que me pongo yo, le van a poner como una hilerita, nada más para que se le haga el cabello más larguito. Y no, como tipo ombre, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Como tipo ombre. Pero no se lo voy a pintar porque está muy chiquito todavía para eso. Yeah. Y sé que las otras se las puedo quitar y poner, ¿no? Yeah. Así que tal vez en un mes o dos. Yeah. Como en un mes o dos puede que regrese y me ponga extensiones, pero no sé, ahorita estoy a gusto. Ori se fue con Coco porque no había quien se quedara con ella en lo que yo hacía los mandados con Aubrey. Y ahora les quería decir, vean, aquí les voy a poner ahorita un clip de cuando le dimos la mochilita a Aubrey. Aquí está la mía, esta es la de ella. Pero les voy a poner un clip porque ese día no vlogué y les quería enseñar el momento en el que se la dimos. Y también porque Ori en ese momento le hizo una broma
Ari, she pranked you. Le hicimos una broma a Ari. Aquí sí que aquí les voy a dejar el clip para que lo vean. Eso fue el otro día. Pero sí, chicos, estuvo muy padre la broma. Ari como que se la creyó por un segundito. Dijo, ¿qué? I'm like, but you can't tell within like a month. I know. Pero espérense, vean el clip. So, Aubrey's back! What did you do? Look at what we found, Aubrey. You got your shoes! I did! I got my shoes! High five! Did we get them too? Yes. She found her size. She got the bumblebee. The bumblebee, oh. And then I found mine. That's big size. We asked again for yours, but they said no. They don't make your size. We tried. Yeah, we were already with the line. They still have it online. I know. It sucks. But we have a surprise for you. So you gotta close your eyes. We have a surprise for you because we feel like it's not fair that they don't make it for you. But you gotta turn this way. This way. Go get it to the closet. Go get it to the closet. It's in next to my... to my shoes. Hold on. He's gonna go get it. Let me show your face. Oh. We got a surprise for you because... Okay, now let me tell them. Mm-hmm. En español, que te compramos algo mm-hmm. porque no pudimos encontrar los zapatos que todos nos compramos. And I felt just like... You didn't it's have unfair. To. I know, pero... I was totally fine being Target game. Oh, you're not Target game? What are you talking about? Close your eyes. I wear the gold shoes. Close your eyes. You got them from Target. Okay, close your the eyes. Gold shoes, okay. Okay, now Ruben, give her... Come this way, Ruben, because I need... Take a step back. Give Ruben one hand. One hand. Una mano. Oh. Guess what it is. You gotta guess. Close your eyes. Guess what it is. I honestly have no clue what it is. No? No. Ori, come here. Okay. Wait. Well, wait, hold on, Ori. Evie and Ori. I don't know what it is. No? No. You don't know what it is? We all went and got it for you, Ori, Ruben, and I. Open it. Let's see what it is. I'm gonna try and open it without looking. Well, you have to look. It's a big pretty clip. Big box. Ori, don't say anything. Oh my goodness. A ver, Ori, I can't see. Este para allá. A ver si le gustan esos zapatos. Hopefully you like those shoes. If they're not your size, we can go change them. Happy birthday. What? Happy birthday. They met mommy. What? Happy birthday like in 2 months. I know. Thank you. When is my birthday? What do you think about the surprise? I like it. It seems mommy. Better than the Gucci shoes? You like Yeah, you like a ver, póntela. A ver. That's mommy's. A ver. Ahorita te la voy a hacer chiquita. It's kind of big. Oh, right? Wow. A ver, volteate. Ay, excuse me. Oh, wow. Oh, esa es el Ruizita, me lo. So, ¿qué opinas de tu surprise? You never thought that this could happen, huh? I thought I was gonna have to prepare. Wow. I was like, I think I'm gonna have to prepare. Well, I'm happy. Well, you're now Louis Gang. Louis Gang, me mommy. Yeah, Ari's Gucci gang. You're both. Yeah. Do you like your sister's gift? Yeah. Yes. High five. Mommy, I said Aubrey. There's a new sister today. We're having another sister. What? Not you. No. Yeah. No. You. Oh, Ori just said it. What does that mean if you're having another sister? That means you. Right?
Oh, yes. Well, yeah, obviously. That was the other, that was the big surprise. Really? Don't, boy, but she doesn't even know if it's a girl. You didn't know. Mommy told me. It's a girl, not a boy. Can you, how do you even, how, you can't even tell. You can tell after so many weeks. Yeah. So many weeks? Cause we're pranking you. I was like, I heard my mom talking about it, but I didn't know she was. Oh, God, you're nervous. I was like, what? You got nervous for a second. When she said that we're having another sister, I'm like, wait, mom. What? I was like, wait, did we get a new dog? What did you feel? I felt like you were pranking me, actually. You didn't feel shock? You were not in shock for a little bit? No. No? No? Oh, you look nervous right now. Yeah. No, because I remember... You're stuttering. I remember you were in the car, and you said... For real, we have a new sister. You were in the car, and you were like... You were in the car, and you were like... you were saying something about how you wanted to have another kid, and then Ruben's like, no. Oh, but I got you for a little bit. For like a second. Yeah. Demi. Y bueno, chicos, ahí está el clip. Ari se la creyó que estaba yo embarazada. Imagínense, se la creyó. Así de que Ari le dijo, Aubrey, I have a surprise for you. You're gonna have another sister. So, yeah, chicos. Ahorita le estoy enseñando a Ruben. Aquí, la información del doctor. I'm booked for the 27th of February. Don't tell. Booyah! They're gonna go. I'm just kidding. He has to take me. You have to take me. That's after Ori's birthday and mine. Aha, donde dice la. Last time you left for my birthday, but you came back by the time I was back from school. Donde dice la cita, bueno, les voy a hacer un video por separado de todo el proceso para que ustedes estén al pendiente. Por lo pronto les doy el nombre del doctor, es Sanjay Grover. Sanjay Grover, ahí es donde fui. Pero sí, voy a hacerles un video por separado de todo el proceso y toda la cuestión para que ustedes pues lo puedan ver y si quieren informarse y tomarlo como una opinión o una idea, lo que sea, pues lo hagan, ¿no? Ahorita vamos a comer, traje... You're there for 6 hours. Ay, no, nos tardamos bastante en el pelo porque... 25 minutes. Porque tienen que hacerle bleach al cabello, etcétera, etcétera, así que ya saben, ¿no? Yeah, pero ahorita vamos a comer, traje comida. Y ahorita también tengo que ponerme a guardar ropa y tengo que empacar porque tal vez mañana salgamos de viaje, Aubrey y yo. Así que voy a ponerme a limpiar, a comer, ponerme en pijama, a descansar, pero también faltan muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer, demasiadas, demasiadas. Chicos, me quité el maquillaje ya porque, oh my God, es tiempo de descansar la cara. Ahorita me puse a sacar basura. Vean, todo esto que está aquí es basura, cajas que a veces guardo y yo no sé por qué guardo cajas. Y bueno, aquí tenía ropa limpia que había doblado el otro día, ¿se acuerdan? Y la estoy guardando porque mañana salgo para México. Vean, ropa sucia aquí. Ya no me caben los zapatos, chicos. No sé dónde guardar tanto zapaterío. Se los juro que estas chanclas las amo. Ya les había dicho, ¿no? No sé dónde guardar tanto zapato, chicos. Algunos creo que se los voy a regalar a mis hermanas ya. Porque honestamente siento que es justo y necesario. ¿Qué es esto? Oh, ok. So, tengo que dar una limpiada aquí. Pero bueno, esa es de Aubrey. Estoy sacando aquí la ropa sucia. Sacando basura. Todo, tengo que guardar todo esto que está aquí en el canasto. Que les digo que es ropa limpia. Plumas de más.
de todo un poco. Mira, acá también tengo ropa. Ay, no, chicos, les digo que el quehacer no se acaba. No se acaba. Yo aquí ando, vean, en la fodongués completa, en la fodongués total. ¡Buya! ¡Buya! Pero debo confesar, chicos, que la verdad, me siento emocionada por la cirugía, porque, ay no, honestamente, vean, no me quedan los testos y tengo que andar levantándome. Se me sale por abajo, se me sale por... ¡Ay no, chicos! Se los juro que yes, no puedo. ¡Yes, chicos! ¡Yes! Puedo decir que tengo el cuarto limpio. Ah, bueno, ahí tengo basura. Ropa sucia, pero eso no cuenta. ¡Ay, pero qué cosa, chicos! Ah, vean, ahí está. Cable Girls. Me encanta, me encanta. Déjenme acomodar estas gorras de Rubén aquí. ¿Qué es esto? ¿Tickets del cine? Porque fuimos al cine el otro día. Los tickets. Y unos chicles. Vean, tickets del cine. Lo voy a tirar a la basura. Ay. Y acá ya también más o menos ordené. Me queda nada más colgar esta ropa de aquí, pero ya limpié, ya escombré, porque oh my god, había un tiradero, pero bueno, ya. Puedo dormir tranquila. Puedo dormir tranquila. Mande. ¿No? Mm, que la fregada. Se fue con Coco, mañana viene. Rubén abajo. De la oficina. Cable Girls. Oh, just like a Netflix thing. Netflix series. I was just about to watch because I was cleaning my room. Okay. You can sit right here. Siéntate. You can watch it. It's not that crazy. Vean qué bonita se ve, Avery. Qué bonita, qué chula. Ven. Mira nomás. Qué bonito pelo. Wow, excuse me. A ver, voltea. A ver. Tranquila, tranquila. A ver. Mm, nice. Me gusta mucho cómo se te ve. She said it looks short because she curled it. Yeah, pero se ve bonito. Yeah, looks nice. Really, really nice. Okay, let's relax. Let's relax. ¡Buya! Fuera chanclazo. Fuera chanclazo. Ay, extraño a mi Ori. Ella duerme aquí con nosotros. Ven, esa es su almohadita. Aquí está de mi Ori. Ay, va para allá. ¡Wow! Ay, Dios, es que se los juro que... ¡Qué día tan largo hoy! Y eso que no dormí ayer, porque les cuento que me tomé un café. Ayer fue cumpleaños del papá de Rubén y fuimos a comer a la casa de los papás. Y yo me tomé un café en la noche, ya tarde, pues, como a las tipo 7:30. Pues, ¿qué creen? Que no dormí nada. No dormí absolutamente nada. Y me levanté temprano. Y bueno, ha sido un día algo pesadito, pues. Pero bueno, chicos, me despido de ustedes. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no les enseño mi cara porque parezco bruja. Pero los quiero muchísimo. Recuerden, amor, amor en el mundo hace falta. Así que espárzanlo. Quieran a su prójimo. Yo los quiero a ustedes. Gracias por el amor, por el apoyo. Y nos vemos en otro vlog.